Bienvenidos a una nueva edición de 168 Horas Televisión, Canal 2 Next, en Carlos Paz, La Falda, Valle Hermoso, Huerta Grande y Villa Yardino. El placer de estar nuevamente con ustedes. En Huerta Grande se inauguró un nuevo acceso, el acceso sur. Estuvimos allí charlando con el intendente Matías Montoto y con él también hablamos del reclamo que algunos intendentes realizan al gobierno provincial por el tema de la coparticipación. Para Montoto hay cuestiones de tipo política. Sí, la verdad que bueno, siempre hay que festejar las inauguraciones, ¿no? Esta obra era muy importante para todos los vecinos de nuestro pueblo, también para los turistas, el acceso sur, la verdad que estaba muy destruido, la calzada, era muy peligroso también estar detenido sobre Avenida San Martín. La verdad que quedó hermoso, hemos ensanchado 3,5 metros toda la calzada, hemos adoquinado, hemos puesto luminaria, hemos realizado todo un corredor aeróbico para todos nuestros niños, para todos los turistas que nos puedan venir, que nos vienen a visitar. La verdad que estamos muy contentos por cómo se ha trabajado, por todo el equipo de trabajo, los secretarios, todos los empleados municipales, que bueno, la verdad que trabajaron muy fuerte para tratar de llegar a tiempo y lograr esta maravilla que quedó. Así que bueno, muy contentos, son días de alegría en Huerta Grande. ¿De cuánto dinero estamos hablando en esta inversión? Mira, esta inversión fueron usada la tercera y cuarta tasa vial. Alrededor de cada tasa vial te daban 180 mil pesos. Se ha usado un poquito menos, pero bueno, se ha hecho para que dure para toda la vida, ¿no? Se ha puesto hormigón en las dos extremos, ¿no? De la Avenida San Martín y de la Ruta 38 para que los adoquines estén bien firmes. Son 600 metros cuadrados de adoquines, más cordón cuneta, más un desagüe. La verdad que bueno, se ha hecho para que en realidad no se toque más y esté bien seguro todo para la gente, ¿no? Para todos los vecinos. Así que estamos muy contentos. Bueno, esto está inaugurado. ¿Qué otros proyectos vienen ahora? Bueno, ahora viene en poquitos días, el 8 de septiembre, viene la inauguración del jardín Bernardino Rivadavia, que seguramente contemos con la visita del ministro de Educación. Y esperemos que venga también nuestro gobernador, Juan Schiaretti, a participar de esta inauguración tan importante que es nuestro jardín. Y después viene la inauguración del dispensario, que lo hemos agrandado deliciamente, también haciendo 3 consultorios más con un baño nuevo, y a fin de año va a venir el otro inauguración del acceso norte, que va a ser una entrada, la verdad que muy parecida al acceso de la cumbre, con doble vía, era muy peligroso, había muchos accidentes en esa entrada, así que también estamos realmente este año hemos inaugurado de muchas cosas y bueno, esperemos que siga así y cumplamos con todos los objetivos que teníamos, trabajar para los vecinos y que los vecinos vivan mejor. Cambió el panorama de la primera nota que te hacíamos a principio de año, ¿no? La verdad que sí, estábamos preocupados a principio de año por toda la situación que traía el municipio. Sabíamos que lo íbamos a sacar adelante porque teníamos las ganas de hacerlo, teníamos la capacidad y el equipo para hacerlos. La verdad que tuvimos ayuda también de la provincia para hacer esto, nos sentimos respaldados, o sea que eso te da más ganas de trabajar, todas las instituciones presentes, todos apoyando, todos los vecinos apoyando este proyecto, esta gestión, y eso te da más ganas de seguir para adelante. ¿Cuál es la posición de Huerta Grande con respecto al reclamo que algunos están haciendo, intendentes, digo, con el tema de la coparticipación hacia la provincia de Córdoba? La verdad que bueno, estamos esperando que el 15% ese que se ha otorgado la nación a la provincia venga para los municipios. Sabemos que por una ley propuesta por el senador nacional, Carlos Caserio, para que la nación lo ayude en la caja de jubilación, va a venir esos aportes a cada municipio, el 15%. Y bueno, las otras quejas, a ver, se sabe que le hace la oposición para tratar de hablar mal de nuestro gobernador, que la verdad que yo no, solamente palabra de agradecimiento y de admiración por cómo viene trabajando, por cómo está presente en cada municipio y nada, yo soy nuevo en política y estoy aprendiendo día a día, queriendo realizar las cosas como corresponden.
Y contento que con una buena administración se puede realizar estas cosas, ¿no? Con una buena administración, transparente, responsable, con un buen equipo. Huerta Grande está en emergencia económica, Huerta Grande tiene pocos ingresos. Yo lo he visto, ¿no? Varias quejas de la oposición o de varios intendentes donde tiene municipios prósperos, donde tiene municipios que la gente paga los impuestos. Yo no sé cómo no le alcanza la plata. No, la verdad que no lo entiendo. Nosotros en Huerta Grande estamos remándola día a día y podemos cumplir con los sueldos, podemos hacer obras, podemos cumplir con los vecinos de Huerta Grande. Así que, como te repito, con una buena administración, transparente y con ganas de trabajar y de demostrar que vos trabajás para los vecinos, no tenés que vivir de la política. Yo vine a hacer historia acá y bueno, creo que arrancamos muy bien con ese objetivo que teníamos. Servital Multiespacio despierta las herramientas para ser tu propia fuente de salud y bienestar. Constelaciones familiares evolucionadas, coach ontológico, eniagrama, lectura del aura. Servital Multiespacio, Gobernador Peña 47, Planta Baja, Barrio Santa Rita del Lago. Teléfono 42-2444, 42-2444. La Magni Dons, un lugar donde los sueños y la creatividad te permiten volar. Ballet clásico, baby ballet, danza adultos, ballet fitness, jazz contemporáneo, hip hop, tap, tango, acrobacia aérea, preparación para certámenes, profesorados, iniciación a las actividades a partir de los 3 años, matriculaciones abiertas todo el año sin costo de inscripción. Avenida San Martín 1182, teléfono 3541-582-663. Montironi Ford, número 1 en ventas de automóviles en plan óvalo en todo el país, 2013, 2014, 2015, te presenta una promoción especial para Carlos Paz y Punilla. 100 carpetas bonificadas para que puedas acceder a tu 0 kilómetro desde la cuota número 2. Cuotas en pesos y sin interés. Accede al nuevo Ford Ka 5 puertas desde 1.680 pesos por mes. Manda la palabra Ford o llama al 351-202-7875. 351-202-7875 y un asesor se contactará con vos. Ya está en marcha la edición 2016 del PPP, el programa provincial que brinda a miles de jóvenes la oportunidad de tener su primera experiencia laboral. Para este nuevo año y como parte de los compromisos asumidos por el gobernador Juan Schiaretti, el programa amplía su alcance e incorpora el PPP Aprendiz, una importante iniciativa que permitirá a quienes asisten a la escuela o realizan cursos de capacitación en oficios acceder a prácticas laborales relacionadas con su formación. El PPP, junto con el PPP Aprendiz, beneficiarán a 20.000 jóvenes de toda la provincia para que comiencen su camino hacia el trabajo formal. Podrán ingresar a los programas jóvenes de entre 16 y 24 años que se encuentren desempleados y sin experiencia relevante. Ya se pueden descargar los formularios de inscripción desde la página web empleo.cba.gov.ar o también están disponibles en los SUAC del Gobierno de la Provincia, la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, la Agencia Córdoba Joven, los Centros de Desarrollo Regional de Capital e Interior y municipios. Los formularios se recibirán desde el 18 de julio hasta el 17 de agosto y los aspirantes admitidos ingresarán al sorteo que se llevará a cabo el 31 de agosto. Para más información, ingresar a empleo.cba.gov.ar. Córdoba entre todos. Lavandería Industrial Mar Azul. Atendemos hoteles, restaurantes y servicios de cabañas. Limpieza de acolchados, cubrecamas y cortinas a particulares. 30 años brindando servicio y calidad en Villa Carlos Paz, Córdoba y alrededores. Kepler al 100, al lado del tanque de la Copi entre Paraguay y Cárcano. Consultas y pedidos 3541-560-702. Natural Mystic, cocina saludable, tartas, rolls, ensaladas, baguettes, milanesas, menú saludable del día, viandas a domicilio, tienda de productos saludables, catering para empresas, fiestas y eventos, Avenida San Martín 1680, delivery al 431-898. La gente del programa de equidad de la provincia de Córdoba estuvo en el Valle de Punilla presentando diversos programas para aquellos que tienen centros vecinales o centros de jubilados. Estuvimos en una de las presentaciones, en el Hotel Edén de La Falda. En el marco del Plan por la Familia, este programa que ha implementado la señora Alejandra Vigo de la mano del gobernador Juan Schiaretti, se ha decidido trabajar fortaleciendo todas las organizaciones e instituciones sociales que trabajan a nuestro lado por la gente.
Con lo cual, la decisión de fortalecer a los centros vecinales y a los centros jubilados que están acompañando a los adultos mayores, viene un poco por el impulso de este programa de promoción institucional para los centros vecinales y jubilados, que contempla básicamente cuatro patas, ¿no? Una ayuda económica para un proyecto comunitario, la regularización institucional, que incluye la personalidad jurídica y los balances, la capacitación para que los dirigentes puedan como desplegar su potencial, y los programas sociocomunitarios, que incluyen cultura, deporte, turismo, recreación, cosas por el estilo. El día de hoy vinieron a la zona de Punilla a explicar precisamente todo esto. Exactamente, y en coordinación. Lo que nos va a pedir el gobernador es que podamos llegar a todos los rincones de la provincia coordinando con las instituciones que están trabajando en cada localidad. En este caso, el departamento de Punilla, con la legisladora Marina Cáceres, estamos trabajando muy bien. Visitamos Capilla del Monte, bueno, ahora en La Falda. Vamos subsiguientemente después de acá a Carlos Paz. Y la idea es que en esos tres focos podamos encontrar y reunir a las instituciones de todo el departamento. ¿Qué dificultades le plantean las instituciones? Hay mucha alegría, mucha buena recepción con la parte de la regularización institucional. Muchas veces las instituciones nacen por iniciativas de solidarias, de cosas que te duelen, te comprometes, y después la parte legal y la regularización institucional generalmente lleva más tiempo, se demora, nadie le pone ganas. Entonces esa demanda ha sido muy constante, te diría que es un poco la más permanente, y después muy, muy calurosamente ha sido bien recibida la propuesta de poder integrar una ayuda económica para un proyecto comunitario. Lo que digo, nosotros siempre decimos, bueno, y el gobernador lo viene diciendo desde la campaña, los que ponen el corazón en el barrio son las instituciones. Un poco la ayuda nuestra ha sido inyectarle una capacidad para que eso que se venía haciendo bien se haga un poquito mejor. Y después, algo que no estaba en la demanda, pero sí también ha sido buena noticia, es la posibilidad de capacitarlos para poder ordenar un poco el mapa de qué instituciones brindan ayudas para qué cosa, digo, poder organizar una red de trabajo en la que cada uno sepa quién hace qué y a quién se le puede pedir ayuda en cada caso. Le expliquemos un poquito, hagamos un poco de docencia, ¿qué proyectos, qué planes implica por la FLIA? Por la FLIA es un programa integral que va desde la mamá cuando está embarazada, con el Córdoba con ellas, hasta la otra punta de la vida con los adultos mayores. Empezando por la mamá embarazada, tenemos un programa ese que en conjunto con el ANSES trabaja, o sea, la asignación universal por hijo. La provincia, para cuando se detecta el embarazo de madres que no tienen obra social, está brindando la ayuda complementaria esa en el segundo mes, o sea, ya lo pone la provincia. Incluye toda la protección a la mamá embarazada en salud, el ajuar, nuestro embarazo. Luego viene la siguiente etapa de los niños de los 45 días a los 3 años con las salas cunas, que es un programa sumamente innovador y en esto hemos sido pioneros en la Argentina, que incluye la alimentación y el cuidado afectivo, programa que se realiza en convenio con las ONG para cuidar a los nenes de los 45 días a los 3 años, que se complementa con la alimentación y la leche fortificada para que cada hermanito pueda llevar a su casa, porque detectábamos que muchas veces la que se le da para esos niños no alcanzaba porque la madre obviamente la utilizaba para todos los hermanos. En la etapa de la juventud estamos trabajando con el PPP y el PPP Aprendiz, que ha sido un éxito descomunal. Tenemos más de 50.000 inscripciones, hemos batido récord en lo que va el programa, para darle oportunidades laborales a 20.000 jóvenes. Además, complementado con las capacitaciones de oficio que están a cargo del señor Miguel Cibalero. Luego sigue esta etapa, centros vecinales, que la idea es como fortalecer el rol que tienen en el barrio de coordinar todas, de receptar las demandas y bajar las políticas. Estamos trabajando muy bien con todos. Hay en este momento 503 centros vecinales en toda la provincia. Y por último, el programa este para el centro de jubilados, que hay una demanda importante y una preocupación especialmente de Alejandra Vigo, de poder incluir a todos los adultos mayores en la vida, digo, en la vida social, en la vida cultural, en la vida, esto que siempre decimos, ¿no? La provincia que hoy tenemos ha sido gracias a ellos, digo, hoy es hora de que la provincia le devuelva un poco de tanto trabajo que han dado. Sí, la verdad que acompañando a la gente de la Secretaría de Equidad y Promoción de Empleo, que conduce Alejandra Vigo, con el subsecretario acá Cristian, la verdad que sí, es muy interesante los programas para los centros vecinales y centros jubilados, que bueno, sentimos que por ahí están postergados, o los adultos mayores es muy complicado que puedan hacer gestiones en Córdoba, entonces la idea es acercar el Estado a ellos, a las instituciones,
población estando presentes. Y bueno, sí, son programas muy completos porque no solamente es ayuda económica, sino también ayuda para que puedan normalizar sus balances, para que puedan hacer el trámite en personería jurídica. Así que bueno, muy contento, lo presentamos en Capilla del Monte, ahora aquí en La Falda y a las 5 de la tarde en Carlos Paz, en el Puente Uruguay. Te llevo un tema económico y también político, ¿no? Hubo un reclamo de intendentes radicales por el tema de la coparticipación y el enojo, en algún sentido, de Unión por Córdoba, entendiendo que hay como una especie de deslealtad en por ahí acuerdos que ya se habían llevado a cabo. Sí, yo creo que es una cuestión política, que sabemos que institucionalmente las cosas son distintas, pero bueno, a veces el diablo mete la cola, como yo digo, que pasa, y bueno, empiezan a generar todo este malestar que realmente no es así, y bueno, me parece que el gobernador es un gobernador sumamente federal, que siempre le ha dado a las provincias, a los municipios lo que le corresponde, también en épocas donde la provincia no recibía lo que le correspondía de parte de la nación, nunca se ha tocado un peso de los municipios, y bueno, parece que es bastante injusto. Uh-huh. Hay muchos programas y demás que se están descentralizando, de hecho, ¿no? Sí, totalmente, creo que la idea es para que estén más cerca de la gente, para que muchas veces los municipios están mucho más cerca, y es para beneficio del vecino, para que todo funcione mejor. La Magnidons, un lugar donde los sueños y la creatividad te permiten volar. Ballet clásico, baby ballet, danza adultos, ballet fitness, jazz contemporáneo, hip hop, tap, tango, acrobacia aérea, preparación para certámenes, profesorados, iniciación a las actividades a partir de los 3 años, matriculaciones abiertas todo el año sin costo de inscripción. Avenida San Martín 1182, teléfono 3541-582-663. Montironi Ford, número uno en ventas de automóviles en plan óvalo en todo el país, 2013, 2014, 2015, te presenta una promoción especial para Carlos Paz y Punilla. 100 carpetas bonificadas para que puedas acceder a tu cero kilómetro desde la cuota número 2. Cuotas en pesos y sin interés. Accede al nuevo Ford Ka 5 puertas desde 1.680 pesos por mes. Manda la palabra Ford o llama al 351-202-7875. 351-202-7875 y un asesor se contactará con vos. Servital Multiespacio. Despierta las herramientas para ser tu propia fuente de salud y bienestar. Servital Multiespacio. Gobernador Peña 47, planta baja, barrio Santa Rita del Lago. Teléfono 42-2444. 42-2444. Lavandería Industrial Mar Azul. Atendemos hoteles, restaurantes y servicios de cabañas. Limpieza de acolchados, cubrecamas y cortinas a particulares. 30 años brindando servicio y calidad en Villa Carlos Paz, Córdoba y alrededores. Kepler al 100, al lado del tanque de la Copi entre Paraguay y Cárcano. Consultas y pedidos 3541-560-702. Natural Mystic, cocina saludable, tartas, rolls, ensaladas, baguettes, milanesas, menú saludable del día, viandas a domicilio, tienda de productos saludables, catering para empresas, fiestas y eventos. Avenida San Martín 1680, delivery al 431-898. Walter Barraza realizó una nueva jornada de GONS, este baño de GONS que realiza habitualmente en Servital Multiespacio. Te lo presentamos. El baño de GONS básicamente es una sesión de meditación a través del sonido. Utilizamos estos instrumentos que son ancestrales, que se llaman justamente GONS, que son de distinto tipo, y que generando sonidos y frecuencias determinan que el organismo y nuestro cuerpo se armonicen y que tenga múltiples beneficios. O sea, baja la presión arterial, disminuye la frecuencia respiratoria, uno entra en el cuerpo, se relaja, la mente se relaja, disminuye el estrés, que son causales del 99,9% de las enfermedades. Entonces la función justamente es la de, a través del sonido, producir un estado beneficioso para nuestro cuerpo. ¿Cómo llegas vos a los GONS? Porque tenés, vos sos médico. Sí. El tema es que yo
Comencé desde muy chico a estudiar música, soy percusionista, después estudié medicina. Y hace unos años comencé justamente con musicoterapia, que es la terapia a través de la música o del sonido. Estos son instrumentos que no, digamos, no están afinados en notas como puede estar afinado un piano o una guitarra, sino que se afinan por frecuencias. Nuestro cuerpo vibra en una frecuencia que es acorde a todo nuestro entorno, inclusive el del universo. ¿Qué sucede? Debido al ritmo de vida diario, nosotros salimos cada vez con más frecuencia de nuestra vibración natural. Ya sea por problemas laborales, problemas emotivos, problemas económicos. Entonces, todo ese tipo de afectaciones determinan que nuestro cuerpo salga de vibración y predisponga a la aparición de múltiples enfermedades que pueden ir desde un insomnio hasta un cáncer. Entonces, vuelvo a insistir, la función de este tipo de terapia es la de volvernos a nuestra vibración natural, con lo cual vamos a reforzar nuestro sistema inmunológico, vamos a disminuir la presión sanguínea, vamos a disminuir la frecuencia cardíaca, vamos a bajar la frecuencia respiratoria y vamos a estar en un estado de relajación. Entonces, no es una pavada cuando alguien dice, esta persona me vibra mal. No, para nada. Todo vibra nosotros, nuestro entorno, el universo, la Tierra, el Sol, todo se encuentra vibrando permanentemente. Lo que pasa es que por nuestro cerebro nosotros no lo hacemos consciente, no lo podemos percibir, pero es cierto lo de la vibración, sí. Ahora, la experiencia en un baño de gongs o de cuencos es irreemplazable, cada uno tiene la suya. ¿Qué pasa cuando me vibra mal un tipo de este sonido, cuando me hace mal, me hace llorar, me genera angustia? Bien, el tema es que como estos instrumentos resuenan, el sonido resuena en todo nuestro cuerpo, cuando existen determinados bloqueos, por ejemplo, alguna enfermedad, como puede ser, un ejemplo, una gastritis, un colon irritable, asma, cualquier tipo de patología, o a nivel inconsciente tenemos algún bloqueo emotivo, por ejemplo, alguna angustia, alguna aflicción, como estos instrumentos justamente vibran, la vibración es un fenómeno físico que está demostrado científicamente y que como fenómeno físico puro atraviesa y se expande resonando. Entonces, atraviesa nuestro cuerpo, atraviesa nuestro inconsciente y desbloquea. Ese desbloqueo, que siempre es benéfico, pero ¿qué pasa? Al desbloquear puede provocar ciertos síntomas que pueden, como decís vos, dar ganas de llorar, hay gente que tiene ganas de reír, hay gente que se duerme, hay gente que puede sentir algún dolor, alguna molestia, porque si tiene alguna patología al desbloquear puede producir algún síntoma, pero siempre son benéficos, siempre. Cuando le contabas a tus colegas, me voy a dedicar también a esto, ¿qué te decían? Muchos vienen hay muchos que son escépticos y muchos vienen a las sesiones, muchos vienen, pero en general es todo lo que es vibroacústico y musicoterapia ha tenido un auge en estos últimos 10 años. Yo tengo 30 años de médico y cuando empecé medicina a hablar de musicoterapia no había casi nada, o sea, especialmente en Argentina, en Europa sí ya había carreras y todo, pero acá no había nada y era como algo muy raro, porque decir un gong, un cuenco tibetano, eran como cosas, ¿qué es eso? O sea, uno está más cerca de una guitarra, un piano, una batería. Bueno, hoy estuviste en Servital, normalmente das aquí también estos baños. ¿Cómo hace la gente para enterarse de las diversas actividades que realizas? Bueno, a través de la página de Facebook de Servital, o yo tengo mi página en Facebook que se llama Gong, Terapia y Armonización Sonora. Ahí están publicados todas las sesiones. En Carlos Paz estoy en Servital y en otros lugares estoy en casi todo el interior de la provincia de Córdoba. ¿Te parece que cerremos con un sonido? Sí, cómo no, cómo no. Este gong se llama
sol está afinado con la frecuencia vibratoria del sol, justamente. Hasta aquí llegamos con una nueva edición de 168 Horas Televisión, Canal 2 Next. Si nos querés seguir en todo momento, nuestra página web, 168horascordoba.com.ar. Hasta la próxima edición de 168 Horas Televisión.